Buenas tardes, amigos televidentes, sean bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landires y como siempre vamos a hablar de los diferentes eventos que se suscitan tanto dentro y fuera del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, así como también conversar con los diferentes graduados, con los diferentes exponentes de toda la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El día de hoy, lunes, vamos a hablar con el licenciado Frank Bravo, él es graduado de la carrera de Artes Audiovisuales de la Universidad Católica. Frank, bienvenido, ¿cómo te va? Buenas, gracias. ¿Todo bien? Perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes hoy? Bien, chévere. Aquí, gracias por la invitación. Me parece un espacio muy importante para la gente que salimos, digamos, porque de alguna otra forma la gente que salimos tenemos cierta identidad o cierta memoria de parte de la Católica, ¿no? Perfecto. Fran, cuéntame un poquito, ¿cómo nace este gusto por estudiar artes audiovisuales? Bueno, en realidad la primera carrera que yo estudié fue comunicación social. Okay. Luego la comunicación social para mí no fue suficiente para todas las necesidades expresivas que yo tenía y decidí darme el brinco a un arte. Y el arte audiovisual es como, me parece el arte más moderno y más adecuado como para expresar todo lo que ocurre en el imaginario, ¿no? Perfecto. Entonces, una vez que ya te das cuenta que la comunicación social no es lo que en realidad te llenaba por completo, pasaste a la carrera de Artes Audiovisuales. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué fueron o cuáles fueron las situaciones que dijeron, bueno, estoy en un lugar correcto, la quiero terminar y pues después vino lo que vino? Claro, o sea, sabemos que no es una carrera tradicional, entonces por ahí la familia, los amigos más cercanos no te van a apoyar en primera instancia. Entonces, más es un acto de resistencia en realidad. Te das cuenta que tu corazón late más fuerte con las cosas que están pasando cuando están pasando y simplemente decides, cierras los ojos y te vas para adelante. Y tomas la decisión y decides ser lo que a mí me gusta llamar, un cineasta hoy en día. Porque igual el cine en Guayaquil tampoco es como una cosa tan fácil de resolver, ¿no? Perfecto. Fran, ¿cómo has visto esta evolución? Dijiste que, bueno, tal vez en la carrera de Artes Audiovisuales no es eso que a todo el mundo le agrada porque tal vez no tiene el mismo impacto de ser un ingeniero, un arquitecto o un abogado, por ejemplo. Pero yo creo y creo fervientemente que en los últimos 10 años ha evolucionado de una manera tan grande y tan imponente que ahora estudiar alguna carrera audiovisual, por así decirlo, es algo muy básico ya porque todo ha pasado a una plataforma digital. ¿Cómo lo piensas tú? Sí, o sea, en realidad existe sí esa fortuna de que en los últimos 10 años con la globalización del mundo la tendencia del audiovisual ha cambiado radicalmente. Tanto así que todas las marcas y todas las empresas se ven necesarias del uso del audiovisual. Por ende, se vuelve como más sencillo estudiar esta carrera hoy en día. Pero yo tengo 33 años, entonces mi decisión de estudiar comunicación primero y luego audiovisual iba un poco plantada con el pensamiento anterior. Entonces, y el pensamiento anterior era, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser artista? ¿Te vas a morir de hambre? Sí, posiblemente sí, pero me voy a divertir, que es lo más importante. Muy bien. Cuéntame un poquito acerca de tu experiencia dentro de las aulas de clase de aquí de la Universidad Católica. ¿Cómo te fue? Súper bien. Yo vine de un proceso de homologación, entonces no pasé como un proceso de 4 o 5 años que pasa regularmente todos mis compañeros. Pero los chicos fueron muy cariñosos, rápido me abrieron los brazos para poder integrarme al equipo, porque como bien se sabe también, el arte audiovisual es un arte colectivo, o sea, no lo puedes hacer solo. Entonces no es lo mismo que estudiar ingeniería en no sé qué cosa, que vas, haces tu cosa, tú te gradúas y ya estás. Acá tienes que integrarte en equipo. Y tuve la fortuna de integrarme en buen equipo, en el cual se hizo como mucho más fácil para mí esto de empezar a contar historias a través del audiovisual. Perfecto. Y dentro de este grupo de alumnos en el que tú estabas, en el que compartiste tanto tiempo una carrera, ¿cómo fue ese tema de llevarlo al momento ya, a plasmarlo en un producto audiovisual? Como tú mismo lo dices, sabemos que no todos podemos hacer todo. Tal vez sí, pero es un poco, de hecho es muy complicado. Sí. No puedes ser director, sonidista, actor y camarógrafo al mismo tiempo. No. Obviamente vas a necesitar el apoyo de tus compañeros. Pero ¿cómo fue esa integración, esa sinergia que tuvo que existir dentro de ustedes? Bueno, para mí fue un trabajo un, poqu-
un poquito complejo al comienzo porque mi carrera, yo soy director y escritor, y venir de una, de otro proceso, a, digamos, a involucrarse en un proceso como director, tienes que ganarte la confianza primero de la gente para ser director. O sea, el puesto del director no es un puesto de imposición, sino un puesto de confianza y de afecto también. Entonces, llegar, exponer las ideas de forma clara, apasionada, creo que de alguna u otra manera entre mis compañeros también resonó eso y gracias a ellos tuvieron la bondad, digo yo, de abrirme las puertas y permitirme dirigir algunos proyectos. ¿Cómo te haces de ese respeto de tus otros compañeros para decir, oye, cogemos a Fran para que sea el director del producto audiovisual? ¿Cómo te ganas eso? Yo creo que uno se lo gana a punta de imaginación y a punta de buena onda también, porque, bueno, existen estilos y estilos de dirección. Hay directores que imponen ciertas situaciones, pero en mi vida personal trato de no imponer absolutamente nada, entonces más es como un convencimiento. Entonces, si yo te cuento lo que pasa por mi imaginario de una forma en la que tú te sientas convencido, yo ya habré logrado de alguna u otra manera empezar a dirigir un proyecto antes de empezar a materializarlo, ¿no? Correcto. Muy bien, Frank, háblame un poquito acerca de ya los últimos años de tu carrera, ya cuando empezaste a pensar en tu tesis de grado. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué se te pasó por la mente? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo tuve la fortuna, si hablamos de tesis concretamente, tuve la fortuna de que me acepten mi proceso de titulación como un cortometraje experimental. Okay. Porque, bueno, era algo como medio inédito, no era tampoco tan aceptable porque es un proceso de experimentación es un proceso diferente al de la academia. La academia regularmente te enseña que tienes que hacer ciertos pasos para lograr un objetivo. Correcto. En el proceso de experimentación es, haces ciertos pasos, luego deshaces ciertos pasos, luego avanzas y vas buscando en el camino que te encuentras, ¿no? Entonces, mi corto experimental con el cual me gradué, que se llama Ocaso, fue un corto muy, muy raro que, por suerte, gracias a Dios, tuve la fortuna de que mi tutor, mi director de carrera, todos, María Emilia García, tuvieron como la aceptación de permitirme vivir esa experiencia, ¿no? Entonces, al comienzo, claro, era un poco confuso, era un poco difuso en todo, pero a medida que se iba materializando, porque lo bueno que tiene el cine, por otro lado, es que tienes la concretización de la imagen. Correcto. A medida que se va materializando con la concretización, ya vas como empezando a entrar en un formato en el cual se rige, de acuerdo a la academia. Básicamente, ¿podríamos decir que fue un performance grabado o cómo lo catalogarías tú? Sí, claro. En el 2018, que fue un año antes de graduarme, yo estuve en un proceso que se llama Primer Piso, de Zona Escena. Es un proceso bien oculto, digamos. Es un grupo de teatro que hace todos los años un proceso de performático, ¿no? Uh-huh. Me invitaron a hacer el performance, a pesar de yo no tener ningún conocimiento de, de artes teatrales o de danza, me invitaron, fui como un invitado de cinematografía, básicamente, y de ese proceso nació un poco la experimentación del performance, ¿no? Yo hice ahí un performance que se llamaba Ocaso, justamente, también, y era un personaje que entraba de un baño que tenía como una ventana hacia un balcón, entraba y hacía ciertos juegos de luces y performaba con un espejo adelante. Entonces, eso me abrió a mí la posibilidad mentalmente de empezar a involucrar también el performance teatral, la danza contemporánea en el mundo cinematográfico. Perfecto. Esto de aquí lo quiero tocar en el segundo bloque porque ya vamos a hablar un poco más de tu experiencia laboral. Pero ya para ir culminando este bloque de aquí, cuéntame cómo te sentiste cuando ya te graduaste, ya eras licenciado, dijiste, bueno, ya estoy de afuera. ¿Cómo te sentiste? Yo me sentí me sentí feliz por la compañía de los amigos y de la familia, que para mí cualquier cosa que uno haga en la vida, si no está con ese afecto, nada va a ser importante, ¿no? Okay. La compañía de ellos es como muy importante y sentirme acompañado en ese proceso y en el final fue como muy, muy bueno. De ahí, yo me gradué a finales del 2019, entonces era casi pandemia. Uh-huh. O sea, también sentí la fortuna de graduarme presencialmente sin restricciones antes de que venga todo, que fue en marzo del 2020. Sí, correcto. Creo. Sí. Marzo, sí. Doble felicidad, entonces. Sí, claro, me imagino. Muy bien, Frank, con esto de aquí vamos a hacer nuestro primer corte del programa, pero al regresar conoceremos un poco más sobre la vida laboral de él, qué está haciendo actualmente y qué tipo de producciones audiovisuales está palpando diariamente el licenciado Frank Bravo. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más de Agenda Universitaria.
regresamos con más de Agenda Universitaria para las personas que recién sintonizan el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nos encontramos con el licenciado Frank Bravo, graduado de la carrera de Artes Audiovisuales de la Universidad Católica. En el primer bloque estuvimos conociendo un poco sobre su vida universitaria, pero ahora vamos a conocer un poco sobre ese salto al campo laboral que dio después de haberse graduado. Frank, terminas la universidad, eres licenciado, ¿qué pasa después con tu vida? Igual yo siempre he pensado que no hay necesidad de salir de la universidad para emprender procesos. Uh-huh. Y ya desde el 2018 tenía procesos encontrados con un grupo que se llama Zona Escena, un grupo teatral. Okay. Y para el 2019 que me gradué, bueno, el 2020 vino pandemia, luego pasando como unos meses después del 2020, se presentó la oportunidad de irme a la Amazonía a grabar un performance dance, era como una especie de video dance y documental. Estábamos, lo interesante de estar en esas plataformas es que uno puede empezar a experimentar un poco más. Correcto. Con la forma. Entonces fuimos a la Amazonía, grabamos un video dance documental, un poco entrando a la historia de una comunidad indígena que está por la parte del Puyo, de la Amazonía. Y eso propulsó otros trabajos que luego fueron como 6 o 7 videodanzas que hicimos en conjunción de Zona Escena, en el cual tuve la suerte de poder dirigir 6 de ellos. Qué cool. ¿Qué tal esa experiencia de poder no solamente viajar a la Amazonía, conocer una cultura que para Guayaquil no es así como que tan visible, sino que también fuiste, compartiste productos audiovisuales con diferentes personas y plasmaste 6 videos de tus ideas netamente en una producción audiovisual? ¿Qué tal? Yo pensaba que habían situaciones difíciles de trabajo como detrás de cámara, uh-huh. pero la situación más difícil la tuve ahí, porque grabar encima de una canoa con un equipo que costaba casi $15,000 era como muy complicado, porque uh-huh. había como mucha tensión. Estoy hablando de una canoa que uno sí, se sube y se me imagino. Sí, o sea, uno siente que se acaba a cada momento, ¿no? Entonces, Eso fue como la experiencia más difícil, pero de ahí, pasando eso de ahí, fue muy lindo compartir con la comunidad. Esa es otra cosa muy importante por decir. El trabajo de video dance, cuando se trabaja de una forma comunitaria, se trabaja en una co-creación. A pesar de que uno es director audiovisual de la obra, uno tiene el proceso de montaje, que es como de reescritura final de la obra. Sí interactúa mucho con los bailarines, uh-huh. y permite que ellos propongan desde el cuerpo. Entonces, yo te leo desde el audiovisual mientras tú me propones desde el cuerpo. Entonces, correcto. Es un proceso muy lindo, muy, muy colectivo, ¿no? ¿Qué tal esto de intercambiar ideas con los bailarines? Como tú lo acabas de mencionar, tú lo ponías de una manera audiovisual, pero ellos te lo daban de una manera más artística, corporal. ¿Cómo hacerle match a esas dos ideas para que ese producto y esa sinergia que debe de haber entre las dos quede perfecta? Bueno, primero reconocer la limitante que uno tiene en base al movimiento, ¿no? Okay. Y al mismo tiempo reconocer la habilidad que uno posee en base al audiovisual. Entonces, una vez que nosotros entramos, porque eso es lo más idóneo, entrar desde el audiovisual a generar una lectura de la danza, ¿no? Hay una danza, hay una coreografía, hay un conjunto de movimientos que ya están establecidos por el coreógrafo y por el director de teatro. Uh-huh. Entonces, al momento que uno entra, empieza a revisar las cosas por el lenguaje cinematográfico, digamos, por la gramática cinematográfica. Y una vez que uno tiene esa gramática bien definida y bien pulida, empiezas como a entrar en un diálogo, ¿no? Entonces, más que una proposición de ida, es una proposición de ida y regreso siempre, okay. constante. Aunque al final, como te decía, uno tiene en la mesa de montaje la posibilidad de reescribir la obra final. Perfecto. Frank, háblame un poquito acerca de esta etapa de docencia que también tienes. Claro, yo desde que me gradué de Comunicación Social, me gradué en el Tecnológico Espíritu uh-huh. Santo, ya venía dando ciertas materias o ciertas clases, porque también he hecho unas certificaciones de programación neurolingüística, tengo coaching, tengo máster en programación, entonces desde ahí ya venía dando clases de eso. Ahora que me integré al nuevo lenguaje cinematográfico, regresé a la academia a dar clases. Hoy en día doy clases de producción cinematográfica, producción multimedia, iluminación, escenografía, postproducción. Y a mí me parece que la docencia es como, dentro de esta cultura audiovisual, regularmente el artista es como muy egocéntrico, uh-huh. ¿no? Y es como muy individualista en ciertas cosas. Esto de compartir el conocimiento y permitir que algo de ti, que nace en ti, llegue a los otros, me parece que es como la visión más altruista que uno okay. puede tener dentro de esta profesión y de cualquiera también. Perfecto. Y háblame un poquito acerca de Guayaquil Lab. Sé que también eres docente ahí, das clases de
elaboración de guiones. Sí. Y eso también ayuda a la fundación de Festicine. Claro. La cual me parece que es súper cool. Gracias. Sí, mira, una vez al año se hace el Festival Internacional de Cine de Guayaquil, que tiene también programas alternativos, y entre uno de ellos está el Guayaquil Lab, que es un laboratorio de guiones guayaquileño. Yo soy programador en el Festival de Cine, y aparte de ser programador, tengo un pequeño taller de cátedra que se llama El Alma del Personaje. Okay. Entonces, cuando eligen las personas idóneas que van a ser parte del laboratorio, yo solamente me limito a dar el taller del alma del personaje, que no es lo mismo que construcción de personajes, sino es una cuestión mucho más profunda, más de sinsentidos en realidad, es más explorativa. Okay. Entonces, yo básicamente me he profesionalizado en eso, me he masterizado un poco en eso, entonces tengo esa, digamos, esa rama. Perfecto. Háblame un poquito acerca del Festival Internacional de Cine de Guayaquil. ¿Cómo llegas a este festival? ¿Cómo te sientes también de saber que perteneces a algo tan genial como un festival de cine en Guayaquil, que como sabemos es algo súper escaso? Sí. O sea, sí, el Festicine hace una labor gloriosa, creo yo, titánica, en una ciudad que no tiene festival de cine y tiene muy poco público también para sostener un festival. Esto es una anécdota que viene de las clases, inclusive. O sea, yo en el 2018 hicimos con nuestros compañeros un proyecto de seriado, en el cual había una historia que yo, una vez que terminamos de grabar el seriado aquí, yo agarré la historia y la transformé en un guión de largometraje. Entonces yo apliqué en el 2018 para el Guayaquil Lab, justamente, y salí favorecido y tuve todo el proceso. Y esa parte me permitió conocer a los organizadores. Entonces, poco a poco fue entrando, hasta que en el año pasado, que fue el 2021, comencé a ser parte de la organización y ahora soy programador. Perfecto. Fran, ya para ir culminando la entrevista, a todos esos cineastas jóvenes que nos están viendo, que quieren ser parte de esta gran familia de cineastas que hay en Guayaquil, que la verdad me les saco el sombrero por todo lo bueno que hacen con tan pocos recursos como lo tiene el arte del cine aquí en Guayaquil. ¿Qué les recomendarías a ellos o qué consejos les dieras para que sigan en su carrera, que la puedan finalizar y que puedan impulsar un poco más el cine en Ecuador? No solo en Guayaquil, sino en Ecuador. Sí. Bueno, creo que sería como el consejo que me daría el yo del pasado, probablemente. El futuro no existe. El futuro es algo incierto. De aquí a mañana uno puede vivir o puede morir. Si uno piensa que quiere estar hoy como quisiera estar siempre, si hoy quiero hacer una película, mañana probablemente también. Y si hoy no hay plata para hacer película, mañana probablemente sí haya plata para hacer película. Entonces, lo único es seguir el pálpito, el corazón, y darle duro, ponerse a trabajar. Esto es de bastante trabajo, a pesar de que no crean lo mismo, pero es de mucho trabajo. O sea, es decisión y trabajo constante. Perfecto. Frank, muchísimas gracias por estar aquí en Agenda Universitaria, por darnos a conocer un poco más de tu vida universitaria, también de tu vida laboral, y traer un poco más de esa expresión audiovisual que tanto le hace falta a Guayaquil y también al Ecuador. Vale, gracias. Muy bien, chicos, con esto de aquí nos vamos a nuestro segundo corte del programa, pero ya regresamos con más de Agenda Universitaria.
Regresamos con el tercer y último bloque de Agenda Universitaria. A continuación, vamos a conocer los diferentes eventos que se han realizado dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y vamos a empezar con el convenio que se llevó en el rectorado, la firma de convenio con la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, EMAPAC. Conozcamos a continuación. En el rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se llevó a cabo la firma de convenio con la empresa municipal de agua potable y alcantarillados de Guayaquil, EMAPAC, con el objetivo de vincular a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil a realizar sus prácticas preprofesionales en esta empresa, que se desarrollará bajo modalidad presencial. De un momento dado se permita que nuestros estudiantes hagan prácticas y que las personas que trabajan en EMAPAC puedan participar de la universidad. Estamos muy contentos, esperamos que esto no solo que esto sea el inicio de más convenios y relaciones. Además, en este nuevo convenio se llegó al acuerdo que los trabajadores de EMAPAC podrán realizar sus maestrías en nuestra institución. Que nuestros funcionarios vengan a desarrollar sus maestrías en las especialidades básicamente con el rol que desempeñamos, el trabajo en agua y saneamiento es vital y es vital la educación de nuestros empleados, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las especializaciones y las maestrías. La UCSG siempre aportando beneficios a sus estudiantes para una mejor formación. Reportó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Continuamos con más eventos dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En el aula magna de la UCSG se realizó la conferencia Visiones sobre la arquitectura residencial y el desarrollo de la ciudad. Veamos a continuación. MVRDV, así se denomina la Oficina de Arquitectura y Urbanismo, la cual está conformada por las iniciales de sus fundadores. Esta compañía es holandesa y fue liderado por el arquitecto Jacob Ben, quien estuvo presente en el aula magna de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para dirigir una charla sobre el nuevo proyecto que se realizará en la ciudad de Guayaquil, exactamente en el sitio de Puerto Santa Ana. Now this is a great opportunity to talk about our work in general. And of course we have this interesting project in your nice city. And I'd like to combine these two and explain something about housing. El arquitecto Jacob Ben contó sobre sus trabajos realizados en países como España, India, Tokio, Reino Unido, entre otros. Y ahora su primer trabajo que lo realizará en nuestro país. Que se dedica a hacer proyectos de arquitectura, de urbanismo, de paisajismo en algunos países de Europa y asiáticos. Tienen un proyecto ahora en Puerto Santa Ana, en Guayaquil, uno de los primeros proyectos para Sudamérica, el primero que hace en el país. De esta manera, nuestra universidad brindó este conversatorio con los estudiantes de arquitectura y puedan poner en práctica estos conocimientos y ser los mejores de su carrera. Reportó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Para culminar el programa del día de hoy, vamos a conocer que en el hall de la Facultad de Economía y Empresa se ejecutó el bootcamp del quinto torneo intercolegial de simulación de empresas. Veamos. Se realizó el quinto torneo intercolegial de simuladores de empresas, realizado por las carreras de Mercadotecnia, Emprendimiento e Innovación Social y Administración de Empresas. El programa se lo hizo en el hall de la Facultad de Economía y Empresa, en donde 13 colegios de Guayaquil e interprovinciales asistieron para ser partícipes de este evento realizado por estudiantes de la UCSG. Precisamente en este concurso en donde ellos practican simulando escenarios de empresas, tomando decisiones en entornos empresariales, decisiones de mercado, de competencia, de producción, en el área logística y que los va ayudando un poquito a practicar lo que a futuro ellos podrían vivir ya en el desarrollo profesional. Anualmente realizan este concurso en beneficio a estudiantes colegiales en donde se divide en diferentes etapas. Y algo donde los chicos de nuestra edad pueden aprender muy fácil y más que todo con el premio que son las plataformas digitales que nos van a dar para los colegios, creo que es una manera muy interesante de incentivar el aprendizaje a la juventud de nosotros hoy en día.
De esta manera, nuestra universidad brinda estos programas para que los jóvenes de cada colegio demuestren sus capacidades. Reportó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Gracias a Hilary Maruri por traernos los pormenores de todos los eventos que se suscitan en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Esto ha sido todo por hoy en Agenda Universitaria. Nos vemos en una próxima ocasión. Thank you.